4 kilómetros Lima. Llegando a Lima, ¿no? Sí, sí. Entrada a Lima totalmente asfaltada. Y los últimos 2 kilómetros le diría que es un poquito ripio, pero si viene un día de lluvia no van a tener ningún problema. A diferencia de Alsina, como la vuelta pasada le comentaba, que si llovía iban a estar medio complicados. Acá no van a tener drama. Hola gente, muy buen día, hoy para un nuevo video. Nos vinimos hasta Lima, provincia de Buenos Aires, todo por ruta 9. Bajamos en la salida de Atucha, en la primera salida digamos, de Atucha, y nada, vamos en busca de del camping Náutica Lima. Así que nada, hemos llegado, hemos ya encontrado un lugar, ahora le vamos a ir mostrando. La verdad que está muy lindo, muy interesante el lugar, está súper recomendable para todos ustedes. Así que únicamente tienen que ver este video y ya se enterarán de lo hermoso que es el lugar. Así que acompáñenos, la verdad que está espectacular gente. Aproximadamente 100 y moneditas de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires nos encontramos con Lima. Como pueden observar, nos encontramos con esta parte del río Paraná. La verdad que es un caudal bastante interesante, bastante lindo. Es un lugar que está... hay mucho sector de pesca para los amantes de la pesca. La verdad que está ideal. Tiene muchos sectores de muelle, como pueden ver.
Están allá, están los pescadores a pleno. Acá nosotros hemos tirado nuestra caña. La verdad que es un día espectacular, como pueden observar. Allá pueden ver gente que andan con kayak. Recién salieron de acá del sector de guardería. Así que, gente, nos encontramos en el Club Náutica y Pesca de Lima. La verdad que es un lugar lindo para venir a pasar el día. El que quiere venir a acampar se puede venir también a quedar, pasar el día. La verdad que está muy lindo el lugar, así que acompáñenos. Les vamos a ir mostrando todo lo que vamos a ir haciendo. Vamos a mostrar las instalaciones del lugar. Allá hemos dejado el auto. Ahí ve. El primero que está allá, con una reposera arriba. Así que bueno, síganos acompañando. La verdad que el lugar está lindo. En el año, estamos en fines de febrero del año de 2023. Una entrada por persona de 800 pesos. No te cobran otra cosa, digamos, para venir a pasar el día, más que los 800 pesos. Y los menores de 11 años no pagan. Así que la verdad, un precio bastante accesible. Después, si querés pasar la noche, hay lugares para acampar, digamos, que podés acampar, y te cobran 1000 pesos la carpa. Así que dentro de todo, bastante accesible. Así que bueno, vamos a salir de la parte del sector del muelle. Tenemos estos banquitos, puedes sentar acá tranqui mientras pescas. Te sentás tranqui. Ahora le voy a hacer un... mientras dejamos nuestras cañas, como pueden ver ahí, la dejamos ahí. Le vamos a mostrar más o menos el lugar. Miren lo que es esto. ¿Y están los mates? Todavía no. Miren lo que es el lugar, espectacular. Pileta para limpiar pescado, limpieza de pescado. Ahí tenemos los ganchos, piletita, espectacular. Mesitas por donde quieran ver. Este es el sector donde guardan las diferentes embarcaciones de pesca, y por lo que veo ahí está unos yates, creo que se llaman así, si no me equivoco, para salir a pasear. Espectacular. Tenemos toma, enchufe por todo lado, tacho de basura, muy prolijito, pileta, estás acampando, piletita para lavarte. La verdad, gente, que es un lugar espectacular. Miren lo que más me gustó de todo esto. Estos hornitos. Claro que sí. Espectacular estos hornos. Te traes ahí una carne, te querés hacer un pan o algo. Tenemos los baños. Baños de dama de este lado. Piletas también acá. Todos con canillita, bien preparadito. Le vamos a dejar unas imágenes del baño también, para que vean que está bien prolijito. Muy bien el baño. La parrilla. Bueno, ya hemos dejado las primeras impresiones del lugar.
Así que, gente, bueno, síganos acompañando el día de hoy, a ver qué podemos seguir encontrando en el lugar. Le vamos a mostrar, dejar buenas imágenes, después vamos a hacer un asadito. Así que, gente, síganos acompañando. Nosotros elegimos ese sector que ustedes pueden ver ahí para hacer el asado ahí, y ahí vamos a comer cerquita al río y al toque de la entrada al muelle de pesca. Espectacular. Ahí le seguimos dejando imágenes. Nosotros nos encontramos en ese sector ahí, donde pueden ver, donde estuvimos recién, que le mostré la parrilla, el baño. Y miren lo que es el lugar amplio que tenemos para pasar el día. Sombra, mesas, parrilla, un montón de parrillas ahí. Continuamos. Mira que la sombra. Espectacular. Hay pileta, gente, también. Un negocio para comprar cosas que te hagan falta. Para tomar, para comer, lo que quiera. Ahí tenemos. Tipo una despensa. En la entrada también, a donde pagamos la entrada, había un sector de cosas de pesca. Parece que faltó un anzuelo, una plomada, también tenés ahí. Y las piletas. Dos piletitas. Espectacular. Lo más lindo del lugar, que es un lugar amplísimo, muy grande. Este es un sector, por lo visto, que siguen preparando para... siguen agrandando el lugar, pues se nota que hicieron un playón de estacionamiento. Nosotros dejamos el auto ahí. Ahí de ese lado también sigue lo que es parrilla, mesa, para allá, para el fondo sigue. Hay unos quinchos, por si llega, por ahí estás haciendo algo y se te vino la lluvia, tenés los quinchitos esos, que para reparar un toque está bueno. Espectacular. Muy tranquilo y muy limpito, sobre todo. Mira. Espectacular. Ahí le seguimos mostrando el lugar. Carrera encima, así que viene ahí, sacamos unos 10 de este y ya estamos. Bien ahí,
Mira. Bueno, gente, acá seguimos en el camping náutico Lima. Ya hemos sacado un doradillo, hemos sacado un bagre blanco, ¿no? Un bagre blanco, así que acá seguimos intentando. Ahí recién vimos a una gente que se le había escapado un dorado un poco más grande, así que la verdad que está lindo. Pueden ver en el fondo, mientras tanto vamos disfrutando del lugar, el quinchito en el fondo, ahí con los muchachos están haciendo un asado. Ahora en un rato arrancamos nosotros también. La verdad que, gente, un día espectacular, como pueden ver. Más no podíamos pedir. Un día espléndido, después de una lluvia ayer, la verdad que una lluvia tremenda, hoy un día espectacular. ¿Qué hace, Beto? ¿Qué está haciendo? Ahí, dale, dale, que ahí está, mira. Es el bagre, el blanco de recién, ¿no? ¿Cuánto decís vos? Unos 2 kilos casi. Viene ahí. Mira, espectacular. Ahí la gente está haciendo humo allá. Miren lo que, gente, un lugar espectacular para venir a pasar el día. La verdad que hermosísimo lugar. Disfrutar el río. Seguimos. Otro mapa. Magrecito. ¿Sí? Bueno, gente, ya estamos casi casi el asadito. La verdad que un lugar muy lindo, muy recomendable para venir a pasar el día. Como pudieron ver lo que le mostramos, la verdad que espectacular el lugar, muy lindo. Beto, al toque. Así que, gente, acá estamos. No olviden de suscribirse a nuestro canal, dejando sus comentarios, compartir con amigos. Y este lugar súper recomendable para venir a disfrutar, pasar el día. Y obviamente el que quiera acampar, puede venir a acampar, quedarse acá. Espectacular. Bueno, gente, ha caído la tarde, así que ya tenemos todo cargadito, como pueden ver ahí. Así que nos vamos a ir despidiendo de Lima, provincia de Buenos Aires. La verdad que estuvo muy lindo el lugar, así que espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan conocido este lugar. Para el que no conoce, pueda acercarse, digamos, a este lugar para poder disfrutar. Y la verdad que la van a pasar espectacular. Así que, gente, ahí está, con el Paraná de fondo nos vamos despidiendo. Nos veremos en otro video, en otro lugar totalmente diferente. Bye bye, se los quiere muchísimo. No olviden de suscribirse, compartir con amigos estos videos. Así que nos vemos en un próximo lugar totalmente diferente. Bye bye, se los quiere muchísimo, gente. Adiós. También tienen para alquilar estas tipo dormis, ¿no? Tipo casitas rodantes. Sí. Hay varias, sí.
Así que, gente, el que no quiere estar en una carpa, no quiere armar una carpa, se alquila estas tacitas. Hay varias. Muy lindas. Con galería y todo, sectarcito de para jugar al vóley, una cancha de vóley ahí, una placita para los chiquitos.